De moment, però, ens quedem aquí, a la Fundació Mapfre, per conèixer l'obra de Peter Huger, un fotògraf que no va assaborir l'èxit en vida, però que va retratar i influir en artistes de la talla de Susan Sontag o Andy Warhol. Peter Huger es un fotógrafo, digamos, desconocido para el gran público. Es un fotógrafo que durante el tiempo en el que estuvo activo como fotógrafo en Nueva York, en los 60, 70, era muy reconocido por sus amigos, sus colegas, el ambiente artístico, la escena artística neoyorquina donde se desenvolvía. Por ejemplo, Andy Warhol y las estrellas del estudio de Andy Warhol, que eran, digamos, más próximos a él, algunos de los artistas drag o la gente que se travestía. William Burroughs, John Cage, John Walters, toda esta gente que ha sido tan importante para la cultura americana, pero finalmente para la cultura mundial. Pero en ese momento era un ambiente bien en el underground neoyorquino, en los años 60-70, que no, su obra no era tan conocida, no era tan popular. Eso es una de las características principales de la fotografía de Peter Huger, esa intimidad, esa proximidad que consiguen con los retratados, que a veces parece algo sencillo, pero eran fruto del trabajo de incluso días, de jornadas muy largas de trabajo. En su archivo se pueden ver hojas de contactos en los que a lo mejor hay 15 rollos de una sesión para obtener una sola fotografía, ¿no? Que siempre al final suelen ser de las primeras que hace. Pero bueno, es un trabajo, una sesión larga, de manera que consigue que al final, o por agotamiento o por relajación, el personaje se sienta, bueno, a gusto, se sienta confiado y ofrezca un poco todo de sí en esos retratos.